que Ray Allen decía que si ella regresara, era sencillamente porque físicamente él lo puede hacer. Es decir, su salud le permite, la condición física que tiene le permite jugar otra temporada más, a pesar que acaba de cumplir 39 años, ¿no? Pero también hablaba de sus hijos, de la familia, como que qué más tenía que comprobar jugando otro año más. Kevin Durant dice que, hablando de corazón, que el corazón de él no estaba en lo del Team USA. Lo que tú hablabas, que él necesita cargar las baterías para prepararse para la próxima campaña. Lo decíamos hace una semana y tú mismo lo decías, que esta gente tiene que prepararse físicamente, tiene que descansar el cuerpo, tiene que recuperarse, pero también mentalmente. Oye, esto es algo abrumador. Básicamente se juega basquetbol el año entero. El Miami Heat lo hizo 4 años. 4 por 20 es 80. Es el equivalente a una temporada completa, que son 82 juegos. Y además de eso, agrégale juego para de preparación para las Olimpiadas, juego de preparación para los Mundiales, juego de preparación para exhibiciones por otro lado del planeta. Ahora el Miami Heat y Cleveland tienen una exhibición en Brasil. Hace 2 o 3 años atrás estuvieron en China con los Clippers. Es decir, constantemente estás entrenando y estás jugando. Entonces,